Hola, 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 ¿cómo están? Hola, niños, niñas, ¿cómo están? Mucho gusto, buenas tardes nuevamente, día martes, clase para niños de 6 a 8 años. ¿Ya? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Recuerden escribirnos desde dónde nos están viendo. Pruebas de sonido para ver cómo estamos. Hoy día la clase es para niños de 7 a 9, sí, me confundí de edad. Para niños un poco más grandes ya. Pensaba que estaba confundido en el día. ¿Cómo estamos? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve el espacio? ¿Giró un poquito la cámara? ¿Se ve mejor? Vayan comentándome y si se escucha bien. Hoy vamos a hacer una clase de saltos. Distintos tipos de saltos. Todos los saltos que ustedes conozcan con distintos materiales que vamos a encontrar en la casa. Si ven, tengo el cubo, el cuadrado de los materiales. Ahí tengo muchas cosas. Necesitamos una silla. Hoy día, un alargador. Una toma corriente, se lo tienen que pedir a la mamá o a quien esté en la casa, al papá, tío, abuelita, que les preste uno. Yo le voy a mostrar. Yo se lo pedí a mi abuelita, que este tiene acá en las puntas, lo puedo doblar, si tienen cinta, lo pueden amarrar para que no se vayan a dañar. Recuerden que después de usarlo, hola Joana, ¿cómo está? Después de usarlo, tienen que devolverlo porque lo pueden ocupar. ¿Ya? Esto no es para que podamos jugar. Sebastián, mucho gusto, ¿cómo estamos? ¿Ya? Entonces acá tenemos un alargador. Si es muy largo, lo tomo, le doy una vuelta en la esquina y trato de hacer un nudo. Eso lo puede hacer alguien grande. Ya, y ahí lo voy dejando un poquito más corto. Y incluso puede servir para poner mi mano. Ya, vamos a ver distintas formas de ocupar esto. Un par de formas para saltar la cuerda y para saltar sobre ella también. ¿Ya? Así que a buscarlo si es que pueden, si tienen una cuerda para saltar, mucho mejor. No es necesario esto, ¿ya? Pero yo no tenía cuerda aquí en la casa. También tengo acá una goma nueva que encontré, una pelota que no sé si la voy a jugar hoy. Encontré estas cosas de la cocina, cucharas de madera, de plástico, cucharones. Una mochila de mi hijo con mucho peso y diario. Y encontramos diario. Así que eso necesitamos para la clase de hoy, o sea, lo que puedan tener en sus casas. Vamos a comenzar con el calentamiento. Movilidad articular. ¿Ya? Estoy muy bien, Joana. Muy, muy bien, gracias. Vamos a comenzar con nuestro calentamiento. Y comenzamos a mover pollito, como un no. Lado a lado. Ahora hacia adelante y hacia atrás. Ahora, hombros. Ya. Va, entonces vamos hacia adelante. Solo movimientos hacia adelante. Hacia atrás.
Recuerden tener su botella de agua. ¿Ya? ¿Cómo va la música? ¿Se escucha bien? Sí, es la Minerva, perdón. Me confundí el día. Los codos. Estire doble, estire doble. ¿Listo? Vamos a mover las muñecas hacia adentro. Hola Evelyn, un abrazo. Gracias Evelyn, hacia afuera. Sigue girando muñecas. Vamos. La cadera. Giramos. Vuelta completa. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Al otro lado. Uno. Dos. Tres. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Rodillas. Adelante y atrás. Mira. A la derecha. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si bien se sientan, y empezamos a mover bien. Es una piscina cuando baila, que me traigo nada menos. Hasta que por un congreso, ¡vamos! Vamos. Desde ese punto, un congreso, tiene adrenalina y le pide la pista, porque dígame lo que quiera. Cambio. Se juega izquierdo. Adentro. Vamos. Partimos, activamos un poquitito, cambiamos la canción. ¿Listo? Y comenzamos a movernos por todos lados. ¡Por todos lados! ¡Vamos a las 12! Ese juego divertido se llama congelar. ¡Vamos! ¡Cuando digas apaga, tienes que pagar! Si te has ganado, tienes que retirar. ¡Vamos! Yo decir en cualquier momento, debes estar muy atento, bailarás siempre tan contento y congelado. Cuida bien de tu equilibrio, asegúrate en tu sitio, para un lado, para un lado. Adelante, acá me quieres. Yo lo consigo en cualquier momento, debes estar muy atento, bailarás siempre tan contento, y prepárate para que el sonido, el que llegue a ganar, felicito todo el mundo, este juego se acabó, yo me quedo solo un poco, el que llegue a ganar, felicito todo el mundo, que se viene congelado. Felicito a todo el mundo, que se quede congelado. Felicito a todo el mundo, que se quede congelado. Muy, muy bien. Muy bien, niños. A tomar agüita. Ya comenzamos, ya estamos listos para el calentamiento. Empezamos a sudar un poquitito.
que haya entrado por primera vez a la clase? ¿Alguien es tu primera vez que haya podido entrar? Para contarle un poquitito lo que hacemos. Ya, bueno. Para los que son nuevos, soy Alejandro Toro, profesor de Educación Física y del programa Entrena en Casa. Tratamos de hacer juegos, ya, todo de forma lúdica, y también trabajar alguna cualidad física, ya. Siempre hacemos una canción para comenzar y ahora vamos a hacer 8 ejercicios de entrenamiento, yo muestro cuál es, durante 30 segundos y tenemos 15 segundos de pausa, ya que lo va dando el reloj que tenemos acá, ¿ok? Entonces prepárense y vamos a comenzar. Comenzamos. Okay. Prepare. Prepare. Contamos con 3, 2, 1. Bajamos, dale, 30 segundos. Dale. 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 Felipe, con su hermana. Espalda derecha. La rodilla no pasa la punta de los pies. ¿Ya? Vale. 3, 2, 1. Pausa. Tenemos ahorita. Este es el tiempo de descansar. 3. Prepárese. 2, 1. Y comenzamos a hacer las rodillas. Vale. 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 Espalda derecha. Para atrás, vamos a las manos de Felipe. Vamos, vamos, vamos. 3, 2, 1. Pausa. Rest. Camine. Camine. Ahora ven el taloneo. 3, 2, 1. Vamos avanzando con el tiempo. ¿No? ¿No? 3, 2, 1. Rest. 10 segundos de pausa. Tome aire. 3, 2, 1. Es tocada. Salta. Dale, dale. Dale. Vamos, 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 vamos. 3, 2, 1. Rest. Ahora vamos a hacer un salto. Salto sumo, se van los pies. 3, 2, 1. Salto, calmo. Adelante, calmo. Adelante, calmo. Adelante, calmo. Pasa la visita. Rodillo. ¿No? Dale. Vamos, 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 vamos. Vamos, un sol. Salte. Un sumo. La derecha. Vamos, vamos a escuchar 4, 3, 2, 1. Rest. Paso lateral. ¿Ya? 1, 1. 3, 2, 1. Dale. Con la derecha. Con la derecha. Vamos a hacer el teléfono, ¿vale?
Vamos. Son cinco. Three, two, one. Work. Importante, espalda derecha, vista hacia el frente, ¿ya? ¿Listo? Pausa de ahí, ya estamos terminando. Queda el último ejercicio. Ana, así, cerrar. ¿Ya? Dale, y. Es importante que, si no puedo, estoy muy, muy, muy cansado, tengo que parar. Y vuelvo después. ¿Ya? ¿Estamos? No se apuren. Necesitan más descanso. Descansen. Lo importante es que lo puedan hacer. Y que ustedes no se aceleren mucho. Terminamos. Muy, muy bien. Agüita a todos. Felipe, ¿cómo terminó con sus hermanas? Joana, Minerva, Evelyn, Jorge, Sebastián, ¿cómo terminaron? ¿Bien? Dedito para arriba. Entonces, ahora que ya calentamos, que nuestro cuerpo está preparado para hacer una actividad física, que no se va a lesionar, no va a tener una lesión, un problema muscular ni articular, podemos comenzar con nuestra actividad principal. Como dijimos, hoy van a hacer saltos. Todos los saltos que ustedes conozcan, los vamos a realizar en este espacio durante un minuto. Yo por lo menos conozco algunos. Ustedes pueden hacer los que ustedes conozcan. Terminamos cansados. Van a terminar cansados hoy día. Esto me ayuda también a eliminar un poquito de las ansias de estar en este encierro. Entonces, vamos a saltar distintas formas. Como ustedes conocen, como ustedes quieran. Yo, por ejemplo, voy a saltar en un pie. Pie derecho. Y puedo darle. Hace mucho, pero sí, Minerva. Saltando el pie derecho. Mis pies, se lo dedico. Miren,
¿Me pueden anotar cuántos tipos de saltos conocen ustedes? Como animales. ¿Ya? Cuénteme, cuénteme. Hace mucho, pero no tiene salida. Ahora demuéstrame. Ahora vamos a volver a hacer distintos tipos de saltos. ¿Ya? Distintos tipos de saltos y vamos a utilizar, vamos a aprovechar todo el espacio que tenemos disponible. ¿Ya? ¿Estamos preparados? ¿Preparados, preparados? Tomar una agüita. Entonces vamos a saltar. Ahora vamos a hacer. Vamos a saltar. Vamos a saltar al ritmo de las palmas que yo voy dando. ¿Ok? Así que voy a bajar la música para que ustedes se concentren en mis aplausos. Van a saltar a mi ritmo. ¿Listos? ¿Preparados? Comenzamos. En reloj mágico me dice, comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1, comenzamos, sí. ¿Se puede? ¿Se entiende? ¿Se escucha? Si yo hago un salto, dos saltos. Muy bien. Entonces, seguimos. Vamos. Recuerden, estos saltos ustedes pueden hacerlos derecha, izquierda, adelante o para atrás. Solo al ritmo de los aplausos. Muy bien. Atención ahora. Muy bien, muy bien. Con esos saltos bien juntos. Muy, muy, muy bien. Vuelvan a tomar agüita, que eso los dejo un poco cansados. Muy, muy bien. Eso es. Ahora, tenemos la cuerda o el alargador que les dije, ¿cierto? Vamos a tratar de saltar. Ponemos la cuerda detrás. Y vamos a girar y vamos a saltar, ¿ok? Tómelas firme. Compruebe que el largo sea una vuelta con giro y patada. Vamos a hacer eso, Minerva. Lo vamos a probar. Todos tienen su cuerda, su alargador, toma corriente. Todos lo tienen. Yo tengo acá el mío. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a saltar. Si queda muy corto, lo alargan. Y vamos a saltar. Traten de que no tenga una pared atrás para que no se golpeen. No vayan a tener algo que ustedes puedan botar.
Entonces, vamos a tener acá. Y salta. Salta. Primero hacemos un salto, después hacemos dos saltos seguidos. Y después vamos a aumentar hasta llegar, ojalá 10 saltos. Uno. ¿Ya? Uno, dos, cuatro, cinco, seis. Llegué a 6 saltos. ¿Alguien puede llegar a más de 6 saltos? De nuevo, uno, uno, me tocó atrás. Pero de un lugar mido alto como 2 centímetros. Pero es algo, ya lo haces. Entonces vamos a saltar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Lo logré. Logré hacer 10 saltos. ¿Alguien más puede hacer esa cantidad? ¿Alguien más llegó a hacer 10 saltos con el alargador? ¿Alguien más? También, si yo quiero ayudar a saltar a alguien, ¿qué voy a hacer? Voy a... Yo tengo este cubo mágico, cuadrado mágico donde guardo cosas. Yo lo puedo amarrar, darle una vuelta y hacer juego con alguien, que alguien salte. Puede ser una silla, y así ustedes pueden pedirle a la mamá que nos ayude a saltar la cuerda. Muy simple, ¿ven? Ah, la Minerva seca, pues 20. Yo puedo hacer 10 nomás. Entonces aquí ustedes le pueden pedir. Algunos más avanzados, pueden aquí entrar y saltar. Entonces ahí lo amarré, lo maté a alguna superficie que tenga. ¿Ya? Se lo saco. Y ahora esta me va a ayudar a hacer equilibrio. ¿Cómo lo vamos a hacer? La vamos a poner en todo el suelo. Ya. Voy a mostrar. Yo la puse en el suelo. Y encontré estas cosas. La pedí prestada en la cocina. ¿Ah? Me dijeron que la ocupara, pero que tuviera mucho cuidado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Las voy a dejar puestas en distintas direcciones. ¿Y yo qué tengo que hacer acá? ¿Qué voy a hacer? Voy a saltar a pie juntos y voy a caminar por arriba de la cuerda y voy a volver a mi circuito. Circuito. Entonces, voy a partir acá. Parto aquí. Pie junto, camino, no me puedo caer, siempre la mano a los lados. Ahora, ¿cómo lo voy a saltar? En el pie derecho. ¿Ya? Después vuelves a caminar por tu cuerda. Si no quiero ocupar la cuerda, no encontró... Ocupamos todas las cucharas de madera, de plástico que yo encontré en la cocina. Y hago un circuito de salto. En donde voy a comenzar desde acá, salto con 2 pies y caigo con uno al centro. Uno, cambio a 2. Uno, cambio a 2. Uno, cambio a 2. Uno, cambio 2 y 1, terminé. Cada uno puede armar el circuito como ustedes quieran. Lo importante es que lo puedan saltar. Que tengan como objetivo saltar los cucharones de madera o de plástico. ¿Ya?
la calle, porque así no me enamoro. Entonces ahora vamos a hacer los saltos que dijo Minerva. Van a saltar y van a girar por arriba de cada cuchara. Miren, por aquí voy a girar nuestras espaldas. Voy a girar de frente y voy a volver a saltar y seguir para atrás. Ya, Minerva, ese salto lo inventaste tú hoy día. Muy bien, muchas gracias. Todos los pasos se saltas uno y giras. Bien, Minerva, salta. Entonces salto y tiro. Salto y tiro. Salto y tiro. Perfecto, muy bien, muy bien. No, la patada tranquila, espérame un poco, que nos caemos. Aquí la seca eres tú, nosotros estamos aprendiendo. Yo tengo otro desafío a la Minerva y a todos, a Felipe y sus hermanas. Otro desafío. Vamos a conectar los románticos y van a saltar. Ahí dejo mi cucharón. Oh. Puede ser un cucharón, puede ser un cojín, lo que ustedes quieran. Vuelvo a mi cuadrado. Tengo que intentar de pasarlo. Miren. Tres intentos, a ver si lo pueden superar. Ven, se rompió una ya. Vamos ahora a hacer salto largo con sus pies. Pies juntos, salto largo. Recuerden, estas son las marcas que yo debo pasar. Vamos, uno, dos, tres. Primer salto. ¿Cuántos pudieron superar? ¿Cuántos de estos saltos pudieron lograr superar ustedes? Yo llegué al tercero. La Minerva es la que está, ha probado más cosas aquí y está rompiendo. Como tú, baby, no hay nadie. Lo fuiste sin decirme en que yo vaya. Es que mis ojos no pueden ver. 60, 60 aquí. 60 saltos. Y al que esté mi corazón, se hace bien. Ahora, el salto largo. El salto largo, donde tienes que ir colocando esta según la distancia que van saltando. A la tercera, yo voy a saltar más. Ya. Te me recuerda a ti. Oh, es que todo me habla de ti. Ahora vamos a tocar la ficha. Oye, recuerden de dejarlos ordenados en la cocina para que nos puedan prestar otra vez. ¿Ya? Venga, ya más una hora. Y ahora voy a ir a la silla. ¿Ya? Es importante que respalden la silla aquí en la pared para que no se vayan a caer. No se le vayan a mover la silla. Ahora voy a ir a la silla. ¿Ya? Y voy a respaldar. Voy a levantar los pies. Así hago. Levanta. Levanta. Vamos, 10 saltos. 1, 2, 3. Dale, vamos. 10 saltitos. 10, 10, 10, 10. Dale, Felipe. Vamos con sus hermanas. Vamos, Evelyn. Vamos, Evelyn. Ustedes también lo tienen que hacer. Ya cuando terminaron, van a mirar y van a tratar. 1, 2,
10 saltitos. Abren separando los pies. 10 saltitos. Ahora, cambiamos un salto. Pie arriba. 1, 2, 3. 10 esos saltos. Vamos, 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 vamos. Vamos, que los niños vean que los grandes también hacemos actividad física. Cambio el pie, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy, muy, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo anduvieron con los saltitos? ¿Estuvieron bien? Tomen agüita. Y ahora vamos a ir a sentarnos pegados a la pared. A la pared que ustedes tengan, una puerta. Pero algo para firmar la espalda. Yo tengo estas gomas, estas gomas que son de mis hijos. Y me voy a sentar sobre ellas. ¿Quién se cayó? ¿La Minerva? ¡No! ¿Está bien? ¡Chuta, perdón! ¿Quién se cayó? ¿La Joana o Minerva? Chuta, a cuidarse. Ahí nos va contando qué le pasó. Ahora. Se van a sentar, apoyados en la espalda, bien separados, levanten las manos, sintiendo la pared, un poquito cerrado, inspira, y otro lado. Nuevamente vamos arriba, siente la pared en la espalda, en las manos, brazos. Vamos a abrir brazos, patita derecha, toda la patita apoyada en la espalda de la pared. Cabeza miradita hacia los ojos, hacia la derecha. Un brazo arriba de la cabeza. Cambia. Teniendo la espalda apoyada, vamos a ir hacia adelante. Atrás, vuelve a apoyar. Ahora toca la punta del pie. Planta con planta y vas a llegar a empujar con las manitos las rodillas hacia afuera, inspirando y botando muy lento.
se va a poner de pie, va a apoyar su mano en la pared y van a tomar el empeine y van a llevar atrás. Cambio de mano. Rodillas puntitas. No se pare tanto el pie. Apoyadito en la pared. Van a bajar. Te van a estirar mucho arriba, mucho, con todo el cuerpo, con la pared. Van a soltar. Y así es como terminamos el día de hoy. ¡Ah! Con eso terminamos las actividades del día de hoy. ¿Alcanzó a ver más clases, Minerva? Bien, Evelyn, ¿cómo lo lograron? Ya pues, con eso terminamos la clase del día de hoy. Quiero darle las gracias por venir. Espero que la hayan pasado muy bien, que hayan utilizado nuevas cosas para jugar. Solamente algo muy simple como son los saltos. Disfruten, pasen buenos momentos, tomen mucha, mucha agua. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Chao a todas las niñas y niños. Gracias a los papás por traerlos a la clase del día de hoy. Nos vemos. Cuídense. Chao, 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 chao.